Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Burlas del equipo azul a los rojos enfurecen a Atleta. ¿Tú qué opinas? Ya es que estamos en esta tercera semana de la sexta temporada de Hexatlón México, en donde las cosas se han puesto muy interesantes desde el principio, teniendo ya dos eliminados y esperando la llegada de un refuerzo para el equipo rojo, que ha tenido una mala racha desde que empezó la competencia. Los televidentes ya tienen a sus favoritos, tanto del equipo azul como del equipo rojo, para llegar a la gran final. Pero también tienen a los villanos de esta nueva temporada dentro de la isla. Y es que sus actitudes han demostrado que es una persona poco agradable. El día de ayer vimos que Emmanuel Chan, también conocido como el taquero más sexy de México, junto con todo el equipo azul, repitieron la porra del equipo rojo en forma de burla, cosa que no le pareció nada gracioso a Pato, quien ha demostrado tener un temperamento y una actitud poco deportiva. La burla de su equipo hacia el rojo no le causó gracia y dijo que si se iban a burlar lo hicieran bien, cosa que evidentemente incomodó a los demás azules, quienes trataron de calmarlo. Todo esto quedó grabado de cómo Pato explota ante Emmanuel y todos los del equipo azul durante el episodio de estreno de Hexatlón México de TV Azteca. Y es que hemos visto en estas semanas que ha estado al aire la sexta temporada de Hexatlón muchos comportamientos de los nuevos atletas. Los espectadores ya tienen a sus favoritos. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita Express Noticias, tu canal.